El deporte motor nos convoca nuevamente a través de la pantalla de CCTV Canal 6. También estamos a una amplia zona rural con el sistema de UHF, trayendo la información y esperando de lo que viene el fin de semana en cuanto a competencias que tienen que ver con el deporte motor. Y hoy vamos a tener en cuenta el inicio ya de una de las categorías o dos de las categorías de la ACTC, porque en Concepción del Uruguay ha iniciado la temporada 2018 tanto el TC Mouras como el TC Pista Mouras. Lautaro Lanzi emigró de la más pequeña de las categorías, si se quiere, en cuanto a la ACTC y ya lo hace en el TC Mouras. Vamos a estar hablando de eso, de la presentación del equipo donde está inserto Guillermo Ortelli. También vamos a hablar del karting que estuvo entrenando. Hay muchas noticias en torno al karting de Fedenor y otras informaciones que tenemos preparadas para todos ustedes. Mientras tanto, les cuento que Cine Cervantes presenta dos grandes estrenos: El Pájaro Loco, inolvidable, El Pájaro Loco y 50 Sombras Liberadas. Esto es en Cine Cervantes. Y Las Palmeras Bailables prepara otro gran fin de semana. Viernes, Banda Dinamita. Entrada general 50 pesos más una consumición. El sábado estará Agrupación Amparos y el show de Clandestinos. Entrada general el sábado 100 pesos más una consumición. Agradecemos enormemente a la vasta carpeta publicitaria que nos acompaña sumándose en el día de hoy. Fiambrería Don Manuel, vinoteca, fiambrería, bebidas. No dejes de probar sus exquisiteces de fiambres caseros. Te esperan en Avenida Dardo La False 125. Nos acomodamos, estamos con Víctor Floco haciendo esto que tiene que ver con algo del deporte motor. Hacemos la primera pausa publicitaria y después ya comenzamos con las imágenes y la información que tenemos preparada. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas, ahora 12 y 18. Grupo Testa. Mascota sabe. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Gemme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes, tabiquería y la solución al problema de humedado salitre o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Cerrajería Hugo. Soy feliz. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta, todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas.
panito, mozzarella, mata rica, la brisa, aviones y cuatro quesos rojos por imbolognesto. Y todo está muy rico, de busca la esquina, busca esta calle, es la avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Bien, estamos en Motorpress. Les cuento que en Pergamino Motos, concesionario oficial Yamaha en 25 de Mayo y San Martín, te podés llevar una Yamaha 0 kilómetro hasta en 30 cuotas. Realmente increíble. Cuarto Festival de Mi Pueblo Chico en GAN, sábado 17 de febrero, 21 y 30 horas. Actuarán, entre otros, Los Ponchos Rojos, Grupo Seibo, Marcelo Toledo. Entradas anticipadas, 200 pesos. Informate llamando al 15 66 96 78. Hay importantes sorteos en órdenes de compra. Vamos ya al auspicio y al informe que tenemos preparado para este momento. Pino Hermanos, ferretería y materiales para la construcción. Nos metemos en el TC Mouras, el debut de Lautaro Lanzi, que largaba desde el séptimo cajón. Daniel Nefa largaba adelante. Esto fue en Concepción del Uruguay. El inicio de la temporada 2018, el auto de Lanzi con el mismo número al del año pasado, el 88, Ford Falcon blanco con vivos rojos, igual la misma estética de la temporada 2017. Debutó bajo la atención del equipo de Cristian Pereira, prematuramente se quedaba Roberto Videle, inserto ahora en el JP Carrera. Volviendo a Lanzi, el saltense hizo un trabajo que tenía sus buenos frutos, porque en un momento se lo pudo ver en sexto lugar y luego, por problemas en la caja de velocidades, fue cayendo en el clasificador. Como podemos ver, la punta de la carrera era del Río Negrino. Daniel Nefa no la dejó hasta el final. Allí transitaba sexto Lautaro Lanzi. Hubo unos cuantos autos de seguridad producto de algunos despistes. Bueno, finalmente Lanzi pudo arribar en el undécimo puesto. Muy bueno lo de Esteban Sístola, compañero de equipo, que terminó en el séptimo lugar. En principio hubo mucha lucha entre De Arbe, Santiago Álvarez y Damián Markel. Acá vemos en un momento algún pasaje de lo que hablábamos.